Los alcaldes deberán reportar los estragos que causa el verano en sus municipios a fin de que esa información, una vez verificada, vaya al gobierno nacional, donde existen recursos para mitigar el impacto que está causando la sequía. Así lo dio a conocer el secretario de Agricultura del departamento, Carlos Muñoz, quien convocó a los mandatarios locales para que estén atentos al comportamiento de este fenómeno. Está requiriendo a los 25 alcaldes de los municipios que hagan sus debidos reportes de las afectaciones por sequía en cada uno de los municipios. Le pedimos que sean todos los lunes reportes semanales, porque el gobierno nacional está muy interesado, a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en dar algunas ayudas con base a las necesidades y los requerimientos que nosotros como gobierno departamental pues le hagamos llegar allá al Ministerio de Agricultura. El funcionario dijo que hay varias situaciones que merecen la acción rápida del gobierno. Tiene que ver con todas las afectaciones por sequía que se den aquí en el departamento del Cesar. De igual manera, anotó que la gobernación viene desarrollando un programa asistencial con los ganaderos de la región, quienes reportan grandes pérdidas debido al verano, especialmente en materia de producción lechera. El sector que más se afecta es el sector ganadero del departamento del Cesar. Aquí ya están implementadas unas bodegas a través de Fedegan y Colesar, que están dándole esas ayudas a precios diferenciales de los insumos necesarios, los alimentos que necesitan los ganados, a unos precios muy favorables para el productor.